Hola, soy Patricia del Río y esto es Navegantes desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Acompáñennos a ver todo lo que ofrece. Estamos con Ricardo Muerza, él es director de ferias y una de las personas que hace posible que esta maravilla ocurra todos los años en nuestro país. Le vamos a preguntar qué expectativas tienen de esta recién inaugurada Feria del Libro. Ricardo, ¿cuál es la novedad que trae esta feria que tú destacarías? Nosotros, en este ánimo de crecer la oferta en espacio, estamos creando esta vez con mucho riesgo un pabellón, que es el pabellón de cómic y el pabellón infantil, además del regional, porque queremos que nuestros, vamos a decir, autores regionales puedan venir a exponer creaciones literarias y tengan un espacio en la FIL, y vaya que están llenos de gente, y eso realmente nos llena de mucho agrado, nos encanta. No sé ustedes, pero lo mío en las ferias de libros son las ofertas, y acá hay un enorme espacio de outlet para que ustedes encuentren libros a todos los precios. ¿Me acompañan? Les decíamos que veníamos a la sección outlet y estamos en la sección justamente de las ofertas de la librería Crisol. ¿Cuándo visitar una sección de ofertas? Particularmente, voy cada vez que tengo que escoger libros para tenerlos de reserva cuando tenga que hacer un regalo. Por ejemplo, literatura histórica, Santiago Posteguillo es el mejor. Y tienen aquí el primer tomo de Africanus, el hijo del conde. Y el mejor dato de todos, compren todos los libros para niños que puedan. Ténganlos en la casa y cada vez que hay un cumpleaños, lo envuelve y queda rico. Y una de las cosas que más nos gustan de la feria es encontrar los stands con libros antiguos, libros de segunda mano, joyas literarias. Estamos en uno de los más interesantes, en la librería Ideal. Y aquí realmente nos hemos encontrado con una verdadera joya. César Vallejo, obra poética completa, edición facsimilar. Y es que no solo se trata de una edición de los poemas completos hechos por la viuda y por un gran poeta peruano, sino que es una edición delicadísima que tiene los facsímiles de los poemas de César Vallejo. ¿Qué quiere decir? Que tiene fotografías de cómo fueron escritos los poemas, los tachones que hacía Vallejo, las correcciones que hacía Vallejo con su propia mano, y nada, es un documento valiosísimo. Así como esto, en esta librería y en otras pueden encontrar grandes tesoros. Y estamos en la feria con el autor Paul Gutenberg. Él va a presentar en breves instantes un libro que es fundamental, hecho en el Perú, ensayos históricos sobre la cocaína. Un libro que ha despertado muchísimo interés. Paul, ¿por qué es importante tu libro? ¿Por qué defender el origen peruano de la coca? Bueno, una cosa es que es conocimiento completamente no conocidos aquí en el Perú. Entonces, yo creo que cuando los peruanos sepan más sobre la historia larga, muy importante, con la cocaína, van a tener una actitud muy distinta acerca de su actualidad. Leí, por ejemplo, una autora norteamericana que nombraba el hecho de que el dolor en el mundo no se trató hasta entrado el siglo XX, clínicamente, pero que los incas ya lo trataban con la cocaína y que hay otros usos que se le ha dado, ¿no es cierto?, a la coca que no los hemos reconocido como importantes. Sí, había una etapa muy grande de como interés médico en la coca y cocaína en el siglo XIX a finales, y el Perú fue parte de esto como redes de intereses médicos y de hecho como el origen de Vin Mariani y Coca-Cola tiene que ver con este como uso médico de la coca, sí. ¿Nos tenemos que sentir orgullosos de la coca o es un problema? Ambos. Sí. Muy bien, ojalá que logremos darle un uso que no nos traiga problemas, porque es una planta que tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, claro. Y estamos con Alberto Vergara, que ha venido a presentar el libro de Paul Gutenberg sobre los ensayos históricos sobre la cocaína, y además ya presentó su libro Repúblicas Defraudadas. La presencia de Farid Cajat en la mesa tiene la justificación de que este es un ensayo que mira la región. ¿En qué nos han defraudado a los latinoamericanos? A ver, el libro lo que trata de mostrar es cómo esta distancia terrible que hay entre el supuesto orden que deberían tener nuestros países, ¿no? Andamos por calles que se llaman libertad, unión, constitución, reforma. Plaza de la bandera. Y luego en nuestras interacciones cotidianas la verdad es que no tenemos ni unión, ni conocemos la constitución, y eso va construyendo pues un malestar, un desagrado, una distancia entre nuestras instituciones y la gente, que es lo que va finalmente macerando las diversidades, malestares que encontramos en la región. Y el libro trata de eso, de encontrar como que los nudos desagrado de la ciudadanía latinoamericana en los últimos años.